Estallan contra Baradel y Oscar por el paro de CTRA contra el gobierno. No representan a nadie. Pero a ver, ¿por qué nos quedamos tanto? El kirchnerismo nos mató, nos sembró la semilla del atraso, Luis. Claro, nos sembró la semilla del atraso. ¿Por qué? Juega de paro docente. Planteabas cómo hoy no estamos hablando de que un docente no puede no manejar el tema de la inteligencia artificial. Bueno, a ver, espera. Los Baradel de la vida, entre otras cosas, hicieron mucho daño. Daño con los niños, las horas de clase perdidas. Daños con los docentes. Yo tengo amigos docentes y he hablado con muchos docentes. Generó una grieta pedorra en donde los docentes no dejaban ni que les hicieran auditorías ni exámenes de revalidación de sus propios conocimientos. Entonces vos tenés hoy a un cuerpo docente, en una parte, que atrasa 2.500 años, querido Esteban. Sí, totalmente. Y lo que te da eso es pena. A mí ya ni siquiera me da bronca, me da pena. Porque ve esos docentes que no estudian idioma, no estudian la manera de comunicarse. Total. No saben cómo comunicarse con sus alumnos porque pertenecen a generaciones diferentes y no conectaron, no forman parte de la conversación pública. Mirá el choque que le pasó a mi hija mayor. Primero tuvo, yo lo conté el año pasado en la tele y demás, no quizá no, mi hija se enojó, pero a mí me dio mucha bronca. Le pasó más de una vez que profesora X, le dije, no, pero ¿qué dice tu papá? Yo no. Mi hija dijo, yo la verdad vengo acá a aprender educación cívica, matemática, ¿no? Lo que dice mi papá. Primero que hay una... Qué bajo, ¿no? Un tema de... Desproporción. Desproporción. La autoridad impuesta por lo que es un profesor frente a un alumno. Bueno, de una bajeza moral, una baja categoría moral. Brutal. Y después de todo eso, mi hija mayor, producto que nosotros laburamos mucho, la mamá y yo laburamos mucho, se fue a estudiar casi dos meses a Estados Unidos, a Inglaterra. Volvió a la escuela inmediatamente. El choque es brutal. Hay que decirlo. Yo sé que me van a tratar de cipayo, hijo de puta, cualquier cosa, viste. Pero hay que decirlo, Luis. Es brutal la diferencia. Es brutal. Es brutal. Mi hija se amargó. Es brutal. Yo creo que mi hija estudia en Argentina, no en otro lado. ¿Y qué te parece? ¿Está bien? Pero es brutal la diferencia. ¿Pero por qué, pero a ver, ¿por qué nos quedamos tanto? El kirchnerismo nos mató, nos sembró la semilla del atraso, y Luis. Claro, nos sembró la semilla del atraso. Porque junto con los sistemas... Sí, ahí lo tenés, Pocoy, ya ves. Sí. Esto no dan clase ninguno. ¿Dónde van a dar clase esta gente? Sí. ¿En qué escuela trabajan? Protesta de docente y jubilado frente al Congreso. Reclama el gobierno de Javier Milei. Bueno, yo no sé cuántos docentes hay ahí, con todo respeto. No, y tampoco sé cuántos jubilados hay ahí, con todo respeto por los jubilados y por los docentes, ¿no? Pero es que respetar a los docentes, decir que estos no son docentes. Mm. Hay 50 personas ahí, Luis. Además son 50 tipos. Si la calamidad docente fuese de tal característica, estaría tomado el país. Hay una calamidad docente, sí, claro que sí, pero esto no lo representa. Claro, no es la carpa docente de hace muchos claro, años. Claro, ¿eh? Eso. La de Marta Maffei, ¿no? Sí, claro, que generó. Sí, era Marta Maffei, la dirigente sindical en ese momento, la titular, etcétera. Y después vino Yasky. Sí. Otro sentido, ¿no? Sí. Un sentido diferente. No desfinanciemos la educación, pero mientras tanto, aprendamos todo, que aprenda la sociedad, pongamos el debate. Mira, Luis, vos ayer nombraste a un tipo que me había olvidado. Que yo hermana Abdala. No, a otro nombraste, yo lo entrevisté muchas veces. De Genaro. Veces. Víctor De Genaro, un tipo... La verdad que viene del peronismo de izquierda, yo nada sí, que ver con De Genaro. Ideológicamente tampoco, pero un caballero. Claro, ¿qué tiene que ver el cachorro Godoy, que no ladró durante todos los años de Alberto Fernández, con De Genaro? No tiene nada que ver. Nada que ver. Tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver Yasky con cachorro con De Genaro? Nada que ver. Pisotearon hasta las esencias y las banderas. La CTA en su momento tenía una bandera muy noble. Muy noble, la rompieron todo. ¿Y sabes por qué? Pues los atravesó el kirchnerismo. Vergüenza ajena, no representan a nadie, solo defienden sus curros. El Cuca Baradel se despertó de la siesta de 4 años y después de 6 días de fin de semana se le ocurre hacer paro contra el gobierno para seguir sin laburar. Contra el nefasto gobierno de Alberto Fernández no hizo nada. Le tocaron la caja y por eso miles de chicos no están en las aulas. Más alérgico a la pala no se consigue.